Arriba l'hora. Avui tenim el plaer de rebre a una de les artistes que més ho peta actualment. Acaba de treure un nou disc i aquest dissabte omplirà el Palau Sant Jordi. Rebeu amb un fortíssim aplaudiment a la Lola Índigo! Ahora mejor. No, et pots posar, si vols, et pots posar amb la banda, que al final jo entenc que la cabra tira el dubte. He vist la banquetilla, digo, a lo mejor era a distancia. No? Mira, Lola, abans que res, deixa'm dir una cosa. Gràcies per ser aquí, benvinguda. Abans que res, una cosa només. És que ens falta la nostra Leia. Aquí, normalment, sí. Hi ha la Leia al baix. I ha tingut un accident i, sisplau, li volia enviar un petó, una abraçada molt forta. Està bé, està bé. Està bé, la Leia, però està a l'hospital. Està a l'hospital, sí, una putada, però... Aquí, aquesta és la butaca de la nostra Leia, així que, sisplau, perquè segur que ens està veient. Leia, t'estimem, et trobem a faltar i recupera't aviat. Guapa, Leia, guapa. Jo és que no toco nada. Hombre, tú tocas lo bueno. Yo me feo un poco, pero no toco instrumento. A lo mejor la castañuela, sí, me apura. ¿Cómo estás, Lola? Bien. Yo hasta ahora, en verdad, estoy ya con el colacao. Me ha costado un montón. Anem a dir la veritat. Sí, sí, perquè Lola ha vingut superpuntual. Has vingut ja fa un munt d'estona i m'ha dit... Home, Danae, esto va un poco tarde y tengo miedo de dormirme. M'ha dit això, de veritat, i m'ha sorprès, això. Yo me animo con la gente. Llevo a la gente, ya me vengo arriba, arriba. Lola, em passo el castellà millor, no? Castellano mejor. Pero yo te entiendo perfecto. Doncs tiro en català. Yo no lo hablo, pero lo entiendo. Pero escúchame, hay una cosa que me pasó una vez. Yo tuve un novio catalán. Claro, y yo una vez fui a casa del que era mi suegro y tuvo la dicha de preguntarme, dice, pero tú, Mimi, ¿tú hablas catalán? Y yo le dije, una mica, nunca me volví a hablar en español. Entonces tuve que aprender por huevo. Sí, ja ho tenim, això, els catalans. Som una mica així. Sí, però bé, hay que aprender coses. Oi que vas aprendre'n una mica, no?, a Operación Triunfo, de català, o què? En Operación Triunfo, no. En el Tu cara me suena. Ah, el Tu cara me suena. Va. I què vas aprendre? Paraulota, seguro, palabrota. No, yo llegaba todos los días, no, salía de mí, yo llegaba todos los días y decía, buen día, tuto. ¿Dónde está mi pan tumaca? ¿Te agrada el pan tumaca? Muchísimo, te lo juro que hoy he comido eso, que es como mi comida favorita, soy súper fácil. ¿Qué has fet avui? Perquè li he dit, Lola, que estàs una mica cansada, dius que porto tot el dia al carrer, ¿qué has fet avui tot el dia per Barcelona? Pues mira, me he levantado... Bueno, en verdad te he engañado un poco, porque lo que he hecho ha sido levantarme, bajar al buffet, o sea, he madrugado para ir al buffet y luego me he vuelto a dormir. ¡Quina enveja! Claro. Me encanta. Y luego me he levantado como tipo 2 así para ponerme la pelusca y nada, he estado de promo todo el día. Es verdad que he estado todo el día en la calle. Estoy cansadita, pero es porque anoche tampoco me porté del todo bien. Home, però una miqueta és necessari, no? Passar-se una miqueta bé, no? Però portes dies de promo. No sé si a tu t'agrada la promo, és allò de... Uf, que pereza, que ve l'agenda, me has puesto 20 coses. A mi me gusta cuando hay ambiente, cuando hay así... Gente, cosas, pasan cosas. Aquí que sàpigues que ets lliure de fer el que vulguis, eh? Si tu vols cantar amb la banda, elles saben els teus temes. Si vols... O sigui, aquest plató és teu, Lola. Tu pots fer el que et doni la gana. O sigui, i jo et seguiré, vale? Vale, vale, vale. De veritat t'ho dic, eh? Tu sabrà. Va, anem a parlar de com està anant, perquè ho estàs petant, vens d'omplir el Withing Center, i em va agradar molt, vas penjar una story, crec que era una story que deies... Puede ser que se me haya caído una lagrimita, deies. O sigui... Bueno, a ver, que yo lloro mucho, lo he dicho como una cosa que es puntual en mi vida, ¿sabes? No, però clar, deies com que a dalt de l'escenari, o sigui, tu pots estar cantant, ballant i emocionada a la vez, això es pot... Mira, hay una cosa que pasa con el baile que tú puedes como disimular si la caga o si te pasa algo, ¿no? Porque tienes la carita. Pero cuando estás cantando no hay Dios quien disimule nada, o sea, es imposible. Yo el otro día estaba ahí colgada del techo
Y me acuerdo que vi en la primera fila unas chavalillas llorando ahí desde lo alto y estás así con el micrófono como diciendo, yo no puedo cantar así, a mí se me parte el alma. Me muero, me hace mucha ilusión, estoy cumpliendo mi sueño de ser una popstar, estoy feliz. No, tú ya eres más que una popstar, ¿no? Ya te están comparando con Lady Gaga. Sí, hombre. Yo voy a llegar, Lola. La Lady Gaga española. Qué bueno eso, muchas gracias a quien lo haya dicho. No está mal, ¿no? Lady Gaga, yo cuando quieras, papá. Y ahora, Palau Sant Jordi, o sigui, tú ya has un plenar Withing, que a més deies, os fan ya unas fotos de el after Withing, va a estar guay, ¿no? Sí. ¿Y el after Sant Jordi ahora qué? After Sant Jordi, pues también. Hay que ver la fiesta. Aquí has convidado. ¿Quién va a ir? ¿Quién va? Joder, eso se puede decir. A ver, no voy a decir quién viene a cantar. Eso es sorpresa. Pero al after party vienen muchos amigos, pues a la Alexia Putellas viene a ver el show. Estoy hablando más de la cuenta, Lola, ¿verdad? Le puedes decir... Mira, le puedes decir a la Alexia, he ido al Zona Franca y he estado de puta madre, si es que estás de puta madre. ¿Eh? Y le dije, ve al Zona Franca. ¿Se lo ¿No ha venido? Todavía no, pero lo tiene en la agenda. Yo se lo voy a decir. Sí, y gracias. No sé, más amigos. ¿Quién más? Pues, ¿quién más viene? Yo qué sé. Mucha gente. Compañeros. Es que la voy a liar un montón. Va. Viene Noel Vallarri, que es muy amigo mío, está viviendo ahora en Barcelona. Viene mucha gente, ya se enteraré. Hombre, me da vergüenza, me estoy aquí fardando de que viene... Oh. Y había mucha gente a Barcelona, Operación Triunfo, que seguro que volan tan de manera entradas, ¿no? Ahí me he perdido, más lento. Que seguro que había mucha gente de Operación Triunfo, excompañeros. Ah, sí, que perdón, venir. Viene el Alfred, creo. Hombre, Alfred García. A no ser que se relaje al último momento, que eso es una cosa que hace la gente. Yo no lo hago, ¿eh? Mira, ¿qué has dicho Alfred? Espera, a ver, que creo que tenemos algo por ahí. ¿Alfred García? ¿Ha dicho Alfred García? ¿Qué pasa? A ver, esta gente quiere saber si yo te enseño alguna palabra en catalán, aunque no sé qué hacen. Pidiéndome que te pregunte esto cuando te podrías explicar cosas más interesantes. Pero bueno, no sé si te acuerdas de alguna canción o palabra que te enseñara yo en catalán allí en la academia o desde que nos conocemos. Nada, que te quiero mucho, que nos vemos este sábado. Vaya marrón. En el Palau Sant Jordi y te lo vas a reventar como siempre. Una buena. ¿Sou amics amb l'Alfred? Ya lo veremos. Sí, no. El Alfred fue de todos los que estábamos ahí en el casting final y tal. Me acuerdo que en el casting final ya hicimos y nos hicimos súper amigos. A mí, bueno, todo el mundo sabe, Alfred es una persona súper especial. A mí me acabo de acordar que el Roy se reía mucho de él en el casting porque no se quitó las gafas del sol todo el rato y un momento que dijimos, a lo mejor es ciego y estamos aquí pensando que va de vacilón y no pensamos que está yendo de gesta y no. Pero, wow, que yo qué sé, que el Alfred y yo hicimos clic enseguida, sí. Y hasta hoy. Pues eso, muchas cosas en común. No sé qué me ha enseñado en catalán, la verdad. Yo hice una versión una vez del Ya no quiero nada, que lo leí, evidentemente, o sea, no me lo sabía de memoria, y era yo ya no voy res mes, pa, 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 pa. Y eso fue mi... Ya no voy res mes. Dale, Lola, dale. Compañeros de sonido, que se me ha caído la meta. ¡Ah, no pasa re! No, pero esa ha sido mi extensa carrera en yo catalán. Ya no voy res més, ¿eh? Sí. No suena igual, diferent. ¿Y el Boig per tu? ¿Te la saps? No me la sé, me la cantáis, por favor, vamos a aprovechar. No, es igual. No, yo no, no cal. ¿No? Pero vale. A la marató et van veure cantar en català, anem a recordar. Claro. La Indy o a la marató de TV3. Ho tenim. ¿Puedo volver otra vez? Això no és gens normal, si insisteixes et donaré. La medicina em dóna vida, et posarà al teu lloc. Passa la perdició, és la set que me va parir. I aquesta poma ja l'he tastada. Jo sola podré amb el teu verí, que jo no t'estic pas provocant. I tu no podràs guanyar-me avui, ja no sóc la teva víctima. I ademà... Pero
¿Por qué no te gustas? Primero porque parezco una, o sea, parezco una adolescente pubertosa en ese vídeo, que no sé por qué parece, parece que tengo 12 años y no tenía 12. Y luego, qué cosa mal, qué mal, ¿no? Qué mal, lo hago mal. El no, la picanca no. Es catalán de Huetortájar, que es mi pueblo. Claro. Claro. ¿Cómo es huerto? Huetor. Ah, Huetor. Tájar. Huetor Tájar. Yo creo que... Complicate. Yo creo que árabe, porque nos dejaron allí una herencia cultural muy fresca. Muy fresca. Sí. I tu parles molt de les teves arrels, no, Lola? T'agrada recordar que tu eres de Granada, que tu eres de pueblo, no? És com que no perds això. La verdad que la mitad del tiempo estoy deseando que me pregunten y la otra mitad ya lo digo yo. Pero sí, me encanta hablar del pueblo, de mis amigos del pueblo, de mi familia. Sí, pero porque yo vengo a la tele y ellos les hace ilusión. Claro. Entonces, a ellos, ¿no? Y a mí también. No havia estat mai a TV3, m'has dit abans. No. Has vingut al bon programa, Lola. El programa que més ho peta en audiència, en tot, en seguiment, el que no té mai polèmiques, és aquest programa. Esa gente universal. Universal. Bueno, escolta, què tens? Perquè aquesta gent està dient, bueno, i dissabte al Sant Jordi, què? Perquè... Pues estoy tranquila. ¿Estás tranquila? Más tranquila que una foto, porque como ya lo hemos estrenado, ya está... O sea, y es muy difícil, y esto sí, ya fuera coña, es muy atrevido por nuestra parte, y como que hay que echarle ovario, a estrenar en el Wizzing, por ejemplo, o en un Palau. Ya somos un poco, la verdad, somos un poco kamikazes. En La Niña XXL, por ejemplo, la estrenamos aquí en el Palau San Jordi, pero ya veníamos de un show parecido que llevábamos rodando un año. Pero, por ejemplo, lo que hicimos el otro día en el Wizzing, de repente... Porque hacemos ensayos en una nave y colgamos las cosas. No quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, lo habéis visto en redes sociales, no pasa nada. Sí, sí, sí. Hay mucha, huevo. Pasan cosas. Y claro, todo eso está ensayado, pero luego, al final, el Wizzing y el Palo son espacios totalmente diferentes a lo que podamos fingir en la nave. Claro. Y ya, y ahí y le echamos huevo y salió, nunca mejor dicho, y salió muy bien. Però tu ja... O sigui, jo crec que tu et creixes, no?, en un gran escenari, no et fa por, no et fa respecte, tu te vienes arriba i dices, què està la Lola? Yo soy... El otro día se lo intentaba explicar a mis amigos del pueblo y se cachondeaban de mí porque parecía que estaba diciendo como algo como que me pusieron muy romántica. Digo, a ver, yo lo explico de la mejor manera que puedo, pero yo no siento que yo soy esa persona. Y parece como un topicazo decir que me transformo, pero es que yo cuando estoy ahí, literalmente, como tú has dicho, no tengo ningún miedo, en plan... Toda mi inseguridad desaparece, da igual lo que pase, que no esté planeado porque sé que lo voy a tener bajo control. Dentro del escenario soy súper segura de mí misma y luego fuera soy un bollito, pero ahí no hay nada que... Todo me la resbala, te lo juro. Y si algo... ¿Sabes? Mi bailarina me lo dice mucho porque es como que yo voy tranquilizando a todo el mundo y poniendo solución a todo. No me altero ni... No sé. El disc es diu El Dragón. ¿Y por qué no La Dragona? Pues, es una pregunta muy chorra, Es una buena pregunta. Pues la verdad que no sé, es un personaje más de la trilogía y yo lo sentía como que tenía que llamarse así. O sea, no quiere decir que sea yo, sino que para mí era más como un concepto. Claro. El primero era la bruja, el segundo era la niña y el dragón. Es como las crónicas de Narnia, León, la bruja y el armario, pues yo tengo mi propia ahí movida. Y son como tres personajes que forman parte de mi personalidad, que son... presente, pasado y futuro de un poco la peli que yo me he montado. I, bueno, la peli que me he montado, vaya, bona peli, Ho esteu petant amb El Tonto, que he intentat abans ballar una miqueta, que és una de les col·labos, perquè el disc, Maria Becerra, Luis Fonsi... Luisito. I el Quevedo, no? Luis Fonsi, què? ¿Es tan amor como parece? Luis Fonsi, todo lo que está bien en la vida. Él, yo estaba ensayando justamente para La Niña XXL con los chavales en la nave y qué sé yo, y de repente me salta en Instagram una notificación, Luis Fonsi. ¿Cómo te escribe Luis Fonsi a Instagram? Eso digo yo. A ver, a mí no me ha pasado, Lola, explica tú qué te ha pasado. A ver. Claro, igual ustedes pensáis que después de 5 años pasándome cosas yo estoy acostumbrada. Yo todavía, o sea, yo te lo juro, ¿eh? O sea, no doy crédito a nada. Nada, me parece normal, todo me hace ilusión, me pongo a llorar por cualquier cosa. Y ese día yo, me llega eso, abro el mensaje y paro el ensayo.
digo, pare las máquinas. Y tengo una bailarina que es la más fan de Luis Fonsi porque se fue ella sola en avión a verlo a Ibiza una vez, dice que durmió en la calle porque luego se cogió el avión por la mañana. En fin, ha hecho locuras por verle. Y dije, ¡Ali! Es de aquí, por cierto. Alicia Aroca. Digo, ¡Ali, ven! Digo, ¿qué me ha dicho Luis Fonsi? Que sea su co-coach en la voz. Y todas locas perdidas. Traduzco, que sea su co-coach en la voz, has dicho, ¿no? Sí. O sea, que fuera su compañera de coach, su, ¿no?, en el programa. Su... La que está en el Sidecar. Sí, 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 sí. Sí. I d'allí va sortir la col·labo, la cançó i tal, fer... Ara, jo tenia escrita Corazones Rotos d'un viatge que havia fet a Miami i era una de mis canciones favoritas. Yo dije, o sea, yo tenía claro que era una muy buena canción, en plan, que quería que tuviera una colaboración y sobre todo quería que fuera una voz muy emocionante. Entonces, un día él salió a cantar Entre Sobra y Sobra Me Faltan, que es una canción de Antonio Orozco, y cuando abrió la boca, yo es que... me morí. Y dije, y me acordé de Corazones Rotos y dije, nada, se la tengo que enseñar a Luis y si la quiere hacer, hemos triunfado. Y la grabó y hoy en día es para mí una de mis mejores canciones de estos años. Qué guay. Anem a escoltar una miqueta de El Tonto con Quevedo y veure el super videoclip, clar, brutal. El tonto que me dejaste. Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor. Wow. La cançó ha estat número 1 a Spotify no sé quantes setmanes. Tu ja tenies clar, con esta lo peto otra vez. ¿Tenies clar? Sí. Sí. Així m'agrada. No, hombre, que està bé. Sí, eh? No. Lo voy a decir porque va a parecer que yo siempre que saco una canción me pienso que lo voy a petar y no. Pero es verdad que yo el día de antes estaba muy emocionada. Yo veía ese videoclip y hicimos una fiesta, vinieron muchos amigos, estaba Pedro, o sea, Quevedo, la cantamos para la gente le encantó. Y claro, como tuvimos ese tan buen feedback, claro. Yo me acuerdo que me planté delante de mi equipo y dije, mañana vamos a ser número 1. Y vi cara de... Bueno, ojalá, tal. Digo, no, no, escúchame, vamos a ser número 1. Entonces creo que, obviamente, aquí en algún lugar de mi cerebro en el que pierdo la confianza, existía la posibilidad, ¿sabes? Pero lo manifesté tan fuerte, claro. Y lo creía tan de corazón porque le había puesto tanto amor a esa canción desde el primer día. Y de verdad, no sé, la quiero tanto a esa canción porque significa tanto para mí y sabía que iba a significar tanto para la gente porque todos hemos tenido... un tonto, que no tiene que ser una relación amorosa ni nada de eso, pero para mí es como más la gente que no ha creído en tu sueño, ¿sabes? Como que no ha creído en ti. Entonces, ojo que ahí tiene un poco de mensaje en común con La Niña de la Escuela y al final son esas canciones en las que la gente se empodera y significan mucho para la gente y se convierte en himnos para las personas. Entonces, no sé, le tenía mucho amor y yo creo que con amor las cosas llegan muy lejos. Así vaya, que vaya. De hecho, tu has explicat que en aquest disc volies ensenyar les teves vulnerabilitats. I quines són, Lola? I no sé si has dubtat, si algun dia vas dubtar, ¿lo hago o no lo hago? Però ho has fet. Está la canción Dragón, que es la última canción del disco, la canción número 11, que no iba a estar en el disco precisamente por eso, porque yo decía, joder, yo es verdad que he hecho canciones sobre mis desamores, he hecho canciones tristes, cuando hice Cómo te va, es verdad que... fue una historia muy real que quise compartir con la gente. Dragón es una canción que la escribí en un avión, que precisamente estaba volando, y cuando aterricé en Buenos Aires quedé con el productor, con Big One, y e hice lo que fue la primera maqueta de esta canción, pero cuando la escuché me pareció como demasiado fuerte. Como que sentía que era exponerme demasiado en una realidad que yo estaba viviendo en ese momento, que era básicamente que estaba recordando los peores momentos de mi vida, me sentía muy sola, tenía una situación familiar que me hacía querer estar todo el rato en casa, pero a la vez tenía esa dualidad de que tenía que luchar para llevar más lejos mi carrera, entonces estaba mal.
y me dio un poco de vergüenza y la dejé en un cajón hasta que un día se la enseñé a Belén Aguilera, que la queremos un montón, que es de aquí además. Y Belén, que tiene una sensibilidad súper especial, pues me dijo que tenía que hacerla, que tenía que sacarla, y le dije que si ella la grababa al piano y me ayudaba a terminarla, pues que así sería. Y fue con Belén cuando cambié la letra, que decía, pero me da miedo quedarme atrás, y lo cambié por mamá, me da miedo quedarme atrás, porque teníamos como la conversación de que, joder, las madres son esas personas, es esa persona de tu vida, el gran amor de tu vida, del que siempre te vas a acordar cuando, en las buenas y en las malas, porque en las buenas las vas a querer compartir con ella y en las malas las vas a necesitar muchísimo. Pues sí. Así que pues sí. Salió, gracias a Dios. Con emociones, Lola. A veure, has explicat que l'any passat va passar una cosa, no sé si anava per aquí, que et va trastocar molt, algo de la indústria que no te ha gustado, que has vivido, no sé, que te ha afectado últimamente. ¿Qué ha pasado por ahí? Sí, o sea, también tuvo mucho que ver con la canción y con el momento que yo estaba viviendo. Yo soy muy peleona y la gente... Lo guay es que la gente lo sabe y yo estoy muy agradecida de que la gente sabe que lo que hemos conseguido, porque lo hemos conseguido todo el equipo, nos ha costado mucho ganarlo, pero es verdad que la pelea de conseguir hacer una gira en Latinoamérica, por ejemplo, que hicimos 3 fechas en Argentina y una en Chile, y fue total para mí un cheque en mi vida de decir, wow, he cumplido un sueño más, me costó mucho. Me costó ir muchas veces, reunirme con mucha gente, insistir, decir, tenemos que hacerlo, la gente nos quiere ver, nosotros queremos ir. Y fue una lucha muy jodida y por el camino me iban pasando un montón de cosas y me di cuenta que hay gente que está a tu lado cuando te va increíble, pero cuando tienes cosas, o sea, cuando tienes problemas no está tanto, y me desencanté mucho de los intereses de las personas que tengo alrededor, porque yo soy muy generosa y doy mucho y voy con el pecho descubierto, entonces las balas te entran cuando vienes. No he cambiado mi manera de ser porque pienso que la vida es eso, o sea, que lo hermoso de la vida es ir a pecho descubierto, y vivir es llevarte decepciones. Entonces, la gente nunca te va a dejar de decepcionar, eso es la cosa. Pero por lo menos, yo, es el consejo que yo doy desde mi situación, que ya te digo que 2022 fue un año de muchas decepciones, hay que confiar en la gente. Hay que confiar en la gente, hay que seguir viviendo experiencias, hay que seguir aprendiendo. Me sería una pena, pero por egoísta, ¿sabes? Sería una pena yo perderme todo eso que vivo y todo ese amor que me gusta dar solo porque hay 4 gilipollas que me han querido traicionar. Entonces... Es que... Clar, sí, sí. Segurament molta gent et veu, uah, Lola Índigo, omple Withings i Palau Sant Jordi, i tothom deu pensar que és molt fàcil per tu la teva vida. I està molt bé que expliquis això, perquè no és fàcil, no, Lola? No, o sea, yo tengo, evidentemente tengo los mismos problemas que todo el mundo, añadido a la exposición de que yo ahora aquí digo cualquier tontería y mañana es un titular que me puede causar un problema en Twitter. Aparte de eso, todo lo demás son problemas cotidianos. Sí, uf, les xarxes, tu, que les redes sociales... has après a que no t'afectin? ¿Se aprende eso? ¿Cómo? Hay cosas que me afectan más, hay cosas que me han hecho llorar, incluso hay cosas que me han hecho y hablarlas con el psicólogo, pero también hay cosas que... Joder, me da rabia como que la falta de empatía que hay en las redes sociales. Hay como un doble rasero estúpido de siempre decir, ay, la salud mental, todos nos llenamos la boca con la salud mental, pero luego somos los primeros que participamos en la quema pública de cualquier personaje público, cualquier persona conocida o quien sea, por cualquier error que haya cometido, como si nosotros no cometiéramos errores todo el rato. Yo, por ejemplo... No, si no fuera una persona, o sea, si no tuviera el verificado, que ya no lo tengo, por cierto, gracias a Elon Musk, no me metería a opinar de cosas que no me incumben, que no conozco,
a las que no me dedico, es como que hay una necesidad de opinar absolutamente de todo en Twitter, como si todos supiéramos de todo. Y no sabemos de casi, aparte de lo que cada uno practica, de lo demás no sabemos nada. Entonces creo que falta empatía en las redes y menos hablar de salud mental y más practicarla. Y tal, ya sí. Lola, alguna vegada... he escoltat dir que a la indústria musical no hi ha amics, no? Una mica el que deies ara, una mica. Ai. Hi ha amics? Ai, Belenes Aguileras... Però els pots comptar amb els dits d'una mà, no? Segurament. Bé. Sí. Aquí a l'equip tenim un col·laborador que ha decidit començar la seva carrera com a representant i que vol plantejar-te uns dilemes morals, vale? Li donem la benvinguda, si et sembla, val? Benvingut, bé, us dono la benvinguda a tots, a Arnau García Management. Show me the money! Show me the money! Show me the money! No, dile que no! No puc agafar aquest contracte. No, tinc massa feina, ara mateix estic en una entrevista amb aquesta dona. Mira, que no tornis a trucar. ¡No tornis a trucar! Lola. Dime. ¿Te puedo llamar Lola? Sí, claro. Por supuesto, Lola Índigo, tenemos muchas cosas en común. Yo te puedo llamar Paquita Salas. Por supuesto. Ese, de hecho, ese es mi nombre, Paquita Salas. Bienvenida a Paquita Salas. No me cambies de tema, Lola. Tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, tú te llamas... Silencio en mi despacho. Esto es un despacho serio en un rascacielos. Y es muy importante que respetemos a los rascacielos. Señorita Índigo. Señorita Índigo. Cuidado con el Jesus. Cuidado con Jesus, boxeador. Señorita Índigo. Tenemos muchas cosas en común. Usted se llama Índigo de apellido, ¿es cierto? Sí, confirmo. Y yo soy un niño Índigo. ¿Sabe lo que es un niño Índigo? De los Índigos de Cornellá de... Correcto, sensibilidad especial. Tengo poderes mágicos, prácticamente. ¿Y sabes cuál es mi poder mágico? ¿Cuál? Ser un manager increíble. ¡Management! ¿Quieres tener un manager potente? Mientras no me robe... ¡No te voy a robar! ¿Sabes por qué? Porque esto no es como cualquier otro sitio de management. Aquí no tienes que hacer un pacto con el demonio ni con Lucifer. Este es una empresa de management de Jesús Cristo, nuestro Señor. ¡Lord Jesus! ¿Oyes esto? Me están llamando al teléfono de Jesucristo. Vamos a hacerte un test ahora mismo en mi empresa. Déjame que mire los números. Puedes ir jugando con lo que veas aquí. ¡Perfecto! Tengo un test de compatibilidad. Te voy a hacer unas preguntas, vale. Señora Índigo. ¿Es de la Super Pop? Sí, es de la Super Pop. 100% fiabilidad, entonces. A mí lo que más me gusta es la Super Pop. ¿Loca Magazine? Bravo. 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 ¡Correcto! Muy bien. ¡Tranquilos! ¡Dios! ¡Dios! No, adiós. ¡Silencio! Esto es una entrevista seria. Tengo unas preguntas de oferta, Lola Índigo. Ahora he cambiado a catalán para que puc fer estas cosas. Primera situación, señorita Índigo, ¿está atenta? Súper. Perfecto. En compañía de Dios. Por supuesto, siempre en compañía de Lord Jesus Christ. Primera situación, te ofrecen hacer un vídeo que lo petará muchísimo en redes, Lola Índigo. Sí. Pero tienes que hacer una de estas acciones. A. Matar unos gatitos huérfanos. Esa es la reacción que esperaba. ¿Qué le pasa a la gente con matar gato? Es lo que se lleva ahora. En esta industria ya sabes cómo va. B. Leer el Mein Kampf de Hitler con la mente abierta. C. Dar la razón a Jordi Wild en todo lo que dice. Uf. ¿Qué harías? A, B o C. Uy, que estoy haciendo cosas. Perdón, sonido. La de los gatos no, porque... No matarías a los gatos. B, leerías el Mein Kampf de Hitler. Jordi Wild tiene razón alguna vez, no sé quién es. ¿No sabes quién es? Nos quedamos con la C, me gusta tu estilo. Me gusta tu estilo, amiga. A lo mejor es uno que mata gatos. Discúlpame, me están llamando. Es Jordi Wild, dice que eres la puta ama. ¡Muy bien! Siguiente situación. Te ofrecen un pastón que te solucionará la vida. Sí. Por actuar en la fiesta de cumpleaños de una de estas tres personas. Solo puedes elegir una. Querida Lola Índigo, estimada Lola Índigo, en català. ¿Sí? No, no se puede poner. Estoy muy reunido, joder. A. Vladimir Putin.
B, Donald Trump. C, el rey emérito. ¿En qué fiesta actúas por un pastiche de las antiguas pesetas? A Donald Trump. Sí, porque me voy a los estates, que me apetece, me pego el viaje y luego una vez allí pues lo puedes trolear, le puedes cantar un cumpleaños, le puedes cantar el cumpleaños que tú quieras. Mr. President. Claro. ¿Será el presidente en 2024, Lola? Esperemos que no, ¿no? Ya veremos. Que lo hagan presidente, que les pidan a Biden. No. Siguiente. Stop. ¿Qué está pasando? Está pasando que tenemos que hacer una petita pausa. ¿Qué? I de seguida seguim amb aquesta merda d'entrevista. Si no fos per la Lola, fins ara. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, pues soy dice, oh, nena, oh, nena. Soy aquella niña de... Señorita Índigo. Hey. Señorita Lola Índigo, ¿puedo llamarte Lola? Sí. ¿Puedo llamarte Dolores? Sí. ¿Sí? Sí. Dolors, et proposo una següent situació. Rosalia t'envia aquest missatge d'àudio a les 4 de la matinada. Sí. Escoltem-lo. ¿Qué haces, tía Lola? Te tengo que confesar una cosa. Todas mis canciones las he creado con AI, con inteligencia artificial. Ay. Otra cosa, en el 2015... Maté a una persona. Wow. No digan nada, por favor. Entre artistas nos cubrimos. ¡Saoko, Lola, Saoko! Gracias. Ruso, Bria. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Te voy a dar 3 opciones. Sí. Dulos. Dulors. ¿Qué farías? A. Ho fas públic i guanyes alguns likes amb aquesta informació. Extorsiones a Rosalia per comprar el seu silenci, perquè compri el teu silenci i no diguis res. Extorsiones a Rosalía para... Sí. Ah, perfecto. Nos entendemos. Solo me ha parecido aleatorio, pero todo bien. Sigue. No dices nada porque no hay que juzgar a un artista por su pasado, por muy asesino que haya sido. A, B o C. No digo nada porque he tenido ganas de matar a mucha gente muchas veces. M'agrada aquesta dona. Sí? Podem contractar-la. Aniré imprimint el nostre contracte perquè m'agrada això. S'està imprimint. Silenci. Última situació. Sí. Dolors, t'ofereixen actuar a la final de la Super Bowl. Coneixeu la Super Bowl? Efectivament. Però has de fer parella amb una d'aquestes opcions, d'acord? Són 3 artistes. Vale. I has de ser la seva parella al aquest show de la Super Bowl. A, Kanye West, que és famós per ser antisemita, però al ser negre potser es cancela l'antisemitisme, no ho sé. B, Miguel Bosé, que es famoso por estar como una puta regadera. C, Bertín Osborne, que es famoso por ser Bertín Osborne. Y cantar rancheras, y por ser tu padre o el mío. Ya veremos. Él no sabía que era tu madre. Eso es un CD, es un álbum de Bertín Osborne. ¿Qué trías? Kanye West, Miguel Bosé, Bertín Osborne. Yo... fui bailarina de Miguel Bosé. ¿Qué? ¿Y qué tal? ¿Cómo es? ¡Chan, chan! ¿Estabas obligada a vacunarte? Es un tío hermoso. ¿Sí? Vino al camerino a ver que no nos faltaba de nada. Uh-huh. Es un tío simpático, amable. Miguel Bosé, claro, sin duda. ¡Miquel Bosé, la triat! Gracias, Lola. Estás... Paquita. Exacte. A partir d'ara, sóc el teu mànager oficial. Buah, joder. En Cristo. Ara sí que ho petarà, vamos. Uau, em necessitava, tio, estava claríssim. A veure, per favor. Sisplau. No, Jesús, no. Contractar està bé. Lola, mira què tinc aquí. Mireu què tinc aquí. El dragón. Lola, et sembla bé signar-lo i que algun dels no sé quants milers de fans han vingut a Zona Franca. Mai havíem tingut tant públic, eh? Que algú pugui guanyar el dragón, no? Ah, no lo voy a dedicar, porque vamos a ver primero a quién le... Bueno, vale, bueno, fírmalo, si quieres, y después le dedicas... Vamos a ver. ¿Cómo pueden fer això, Lola? ¿Qué vols fer? Una pregunta. ¿Una pregunta? De cultura general. ¿Cultura general? ¡Hola! ¿De qué raza, color y cuál es el nombre de mi perrita? Que ho sàpiga, que aixequi la mà. Que lo sepa... Raza,
color y nombre de la perra de Lola Índigo. ¿Tú qué has de saber tú? Os lo podéis inventar, el que adivina una de las tres. A veure, ho estan buscant, ho estan buscant. A veure, no vaig a buscar en Google. No, però a dalt ho estan buscant, per allí sí. A veure... No! Levantad la mano. No. No. No hay tantos colores, por el amor de Dios. A ver, ahora, el micro del público. Espera, vaig a portar... A ver, alguien que se invente tres cosas. Es un rottweiler sevillano de color lila. A ver, ahora se sent, ¿no? Venga, va. Seguiu probant, va. Y si no, envíate otra pregunta, no, no, Lola, porque... El que se llama original. Ahí hay un chico. A ver, espera, espera, para, paso pel mig, ¿eh? Un husky, no, 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 no. Un husky. ¿Un husky? El perrito tan mono con pelo por el lado. ¿Pero cómo? ¿Por tu nada, eso? El perrito tan mono con pelo por el lado. No, a ver, para aquí, sí. Pásale el micro, pásale. A ver. Muy bien. ¡Janet! Oh. ¡Ya la mi guanyadora! A ver, torna, torna a dir, porque no sé si se ha sentit. ¿Cuál es tu nombre? Sami. Para Sami. Para Sami. Ya tenim guanyadora. Es diu Janet. Es diu Janet. Como la cantante. Claro. ¿Es por ella? Sí, porque a ver, yo le quería poner Jackson. ¿Qué? Tú misma. Le quería poner Jackson en homenaje a Michael, que se acababa de ir en ese momento. Yo era muy fan, soy muy fan. Y claro, dije, pues mi mamá fue y dijo, es que era más guapa la perrita. Y dije, pues nada, pues como la hermana. O sea, ¡no aplaudimos! Gràcies. Que bien. La Lola Índigo l'hem de deixar marxar ja. Lola, ha sigut un plaer. No! Gràcies per venir. Que ho petis al Sant Jordi, que ho petaràs, ja sabem que ho faràs. Te lo voy a firmar para que nunca te olvides de mí. Mira, mira, mira. I torna quan vulguis, eh, Lola. Ara t'acompanyarà Jesús Boxeador i, además, jo. Bravo! Aplaudiment! Aplaudiment!